Bueno, hola a todos. Vamos a hacer las caritas en las calabazas para Halloween. Y Jason nos va a explicar cómo, porque yo no tengo ni idea, pues mi primera vez. Okay, so the first thing you do is you need to cut a lid out of the top. Okay. And when you cut, you don't want to cut straight down, you want to cut an angle so that when you put the lid back on, it has a ledge to kind of sit on. Okay, bueno, vamos a cortar una tapa y hay que cortarla derecho en vez de inclinado porque si no, no se puede sacar. Okay, so watch this. Ah, oh, no, al revés, inclinado en vez de derecho. Was it straighter? Angled in. Angled in? Okay. It's hard to cut. So cut in segments, not like a round circle. Oh, okay. Hay que cortarle a pedacitos en vez de en like círculos. This. See, angles. Okay. To make the hole large enough so that you can hay que meterlo hasta el medio. Oops. Okay, so now, just pull off the lid, like this. Bueno, vamos a sacar la tapa, así. Ooh. And you're gonna have a lot of disgusting fibers and seeds. Muchas. Try to pull the seeds off and put them in a bowl. Vamos a poner todas las semillas en un bowl porque vamos a comerlas después. Just the seeds. Solamente las semillas. Ooh. Yeah, it's pretty disgusting. It's an asco. Then you want to scrape off the fibers or cut them off here. Ahora vamos a cortar todo esto, la pulpa. And save this because this is the lid that's going to go on top. Ah, bueno. Vamos a guardar esto porque es la tapa después. Now comes the really disgusting part, which la parte más asquerosa que hay que sacar todo adentro. Pulling out all of the seeds and fibers from the inside and trying to separate them. Tenemos que separar las semillas de toda la pulpa. Ugh. Yeah. Ay, le ensucié la cara. Okay. Bueno, acá estoy sacando todo, está casi vacío igualmente, pero vení, mostra acá. Can you show here? Like the inside. Bueno, espero que Perito y Javier prueben a hacer esto también. A ver si les da asco. Como ven ahí, Jason está rascando las paredes con una cuchara para sacar bien todo lo que cuelga, todas las fibras que cuelgan. Ahí. Yeah. Yuck. Acá está la mía, está casi lista. Okay, now we're going to carve the face of the jack-o'-lantern. Ahora vamos a cortar la carita. So we've already drawn the eyes and nose and mouth, and we're just going to take a knife and cut out what we've drawn. Ya dibujamos los ojos, la nariz y la boca, y ahora vamos a cortarlos y sacarlos para que quede la carita agujereada. Sé que pensar que soy una maricona, pero de verdad es difícil. There's one eye. Ahí saco un ojo. Bueno, como verán, no estoy siguiendo el dibujito porque es muy difícil. Así que voy a hacerlo más o menos como salga.
casi terminó con la boca. You think I'm going to push it? From the inside. From the inside out. Okay, now we take some candles and put them inside the pumpkin, take off the lid. Sacamos la tapa, ponemos las velitas adentro. Light the candle. Oh, primero la vamos a prender. It's easier to light them first and then put it inside. Oh, más fácil porque así no nos quemamos. And then put the lid back on. Guadalupe has a problem with fire. No, dice que tengo un problema con el fuego, no. Keep it out for me. Yeah. Okay. Put the lid back on. Okay. Se pone la tapita. Y si entra. Okay, ahí está. Bueno, vamos a apagar la luz para ver cómo se ve. ¡Tarán! You're going to take the pumpkin seeds, put them into a colander. And some of them might get away. And then rinse them really well in cold water. Rinse them, and now I'm just going to let the seeds dry before I put them in the pan to roast them. Say hi. Bueno, ahí está Jason terminando de preparar las semillitas. Nos olvidamos de filmar la parte del medio. Pero bueno, básicamente le ponen ahí manteca y sal y las ponemos en el horno. Se cocinan por un rato hasta que quedan marroncitas y yo ya probé una que estaba lista y están riquísimas. Bueno, Jason, ¿qué ponemos sobre las semillas? Manteca y sal. Muy bien. Y how do you say olive oil? Aceite de oliva. Aceite, what? Aceite. Aceite. De oliva. De oliva. No, es manteca de aceite de oliva. I just cut to the... Now, it's very important that we stir the butter and oil, and then... Es muy importante que mezclemos el aceite de oliva con la manteca, y... Now, I shake it to make sure that all the seeds are evenly dispersed throughout. Bueno, y ahí está sacudiendo la bandeja para que estén todas las semillas así dispersadas en la bandeja. Y bueno, ya está.